Regresamos. La entrevista con Ramsés Yunes. En el estudio está la doctora Mónica Mendoza, usted lo sabe muy bien, la doctora Mónica Mendoza está en el Centro de Estudios de Igualdad de Género y Derechos Humanos en la Cámara de Diputados aquí en Veracruz. Doctora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Qué gusto me da a mí estar aquí contigo, con ustedes, me siento en casa, tenía algún tiempo de no venir por aquí, Sí. Pero de verdad es muy grato estar. Un saludo a todo el auditorio que te está escuchando a esta hora, como es costumbre. Mujeres que hicieron historia, ¿qué es esto? Fíjate que hay un ejercicio que es muy sencillo, pero a la vez muy difícil, el ejercicio de nombrar y de reconocer. Resulta que nos echamos un gran clavado para conocer los nombres de las mujeres pioneras en el Congreso del Estado por encomienda del presidente de la JUCOPO, que nos pidió rescatar los nombres de las mujeres emblemáticas en la historia del Congreso de Veracruz. Y entonces encontramos el nombre de la primera mujer que fue diputada local en el Congreso, en los años de los 50, más o menos. Ya. Y por ello es que el día de mañana estaremos develando una placa conmemorativa con su nombre, pero este ejercicio de nombrar, que digo nombrar y reconocer, bueno, pues al ponerle el nombre y recordar que ella fue la primera, con eso estaremos rindiendo honor y gloria a todas las mujeres que han sido diputadas locales del Congreso Veracruzano, y para conmemorarlo, qué mejor que después de la develación de la placa tener una conferencia magistral precisamente para hablar de las mujeres que hicieron historia. ¿Quién va a estar en la conferencia? La doctora Rocío Córdoba Plaza, mira, que es espectacular, es una gran académica de la Universidad Veracruzana, la única que tiene SNI 3, déjame decírtelo, en toda la universidad. Solo ella tiene ese nivel ante el CONACYT y nos ha hecho el honor de aceptar esta invitación y estaremos muy contentas de recibirle el día de mañana. ¿Esto es a qué horas? ¿A las 10? Mira, a las 11 de la mañana. Mañana va a ser un día movidito en el Congreso. Te platico la agenda. La agenda está sabrosa mañana. A las 9 de la mañana iniciamos con la guardia de honor que nos corresponde para rendir honores, desde luego, a los símbolos patrios. Estaremos a las 9 de la mañana aquí en las guardias de honor en el Parque de los Berros. Después ya... En tu calidad titular del Centro de Estudios de Igualdad de Género. Bueno, no, yo... no por el legislativo. Tú no, vas a no. Parte. No, todo el Congreso. A todo el Congreso, todo el Congreso nos han convocado para estar presentes y ahí estaremos con mucho gusto. Y ya en un evento organizado por el Centro de Estudios, es este que a las 11 de la mañana estaremos develando la placa conmemorativa y a las 12 del día tendrá lugar la conferencia magistral, todo en el Palacio Legislativo. Todo va a ser en el Palacio Legislativo. Bueno, y en pleno siglo XXI, ¿cómo van los derechos? ¿Cómo van los derechos de las mujeres? Oye, está bien difícil, amigo, está bien difícil. Estábamos haciendo, te dije que te traía una primicia y la traigo. Por favor. Te dije que te traía una primicia y la traigo. Pues este documento que te estoy entregando en tu mano, ajá, es la relación de todas las mujeres que han sido diputadas locales. Sí, desde ella, que fue en 1956, 139 mujeres han sido diputadas locales, 10 han repetido en más de una legislatura, o sea, son 149, y bueno, pues son 21 legislaturas donde ha habido mujeres, y hasta la de hoy tenemos paridad. De ese tamaño ha sido el... En la 65ª legislatura hay paridad. Hasta este momento tenemos paridad. Comenzamos con una, que fue Irene, en la legislatura 44, y a partir de ella, bueno, pues 139 mujeres. Lento, camino lento, pero a paso firme, amigo mío. Pues sí, esto es cierto. Entonces son 100, déjame ver, 130. Sí. Ahí la tienes, fíjate que 149. Mañana es la primicia, ¿eh? Mañana cuando develemos la placa, lo daré a conocer ahí ante los legisladores y las legisladoras. En ese momento vamos a subir la liga de esta relación al micrositio del Centro de Estudios para que cualquier persona lo pueda consultar y vea ahí los nombres de todas las mujeres que han sido propietarias y suplentes. Yo te traje aquí. Se trabaja muy bien con las mujeres, Mónica, de veras te lo digo. A ver, las mujeres, está comprobado. Pero ¿será cierto que juntan ni difuntas? No. Amigo, mira, ese es un recurso del patriarcado para destruir el mito de que las mujeres no podemos trabajar juntas. Se trabaja muy bien, ¿no? Somos a todo dar. Somos organizadas, sí. Somos comprometidas,
somos talentosas y también hay muchos hombres que así lo son. Yo creo que es un asunto de definir con quién, quién haces equipo. Yo creo que es machismo. Son complejos. Yo creo que es machismo. Es machismo. Yo creo que sí, amigo. Yo sí, creo, ¿verdad?, que sí. Pero pues hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Como todo en esta vida. Bueno, pues ahí está. Ahí está la situación. Entonces va a ser movidito el itinerario. Mañana está sabroso, pero pues nosotros les invitamos especialmente a que nos acompañen a los eventos que organizamos en el Centro de Estudios, sí, que son justamente para hacer reconocimiento. ¿Sigues siendo encargada de despacho? Sigo, te van a dar, sigo. Pues yo espero que ya me lo den pronto, pero de todas maneras, si no me lo dan, no importa, yo sigo trabajando igual. Para que vean que no vine por un hueso, yo sigo trabajando a tambor batiente mientras se resuelve lo que se tenga que resolver. Pues sí, 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 porque esto del Centro de Estudios de Igualdad de Género y Derechos Humanos, pues tiene que haberlo, ¿no? No, claro, desde luego, en todos los espacios públicos tiene que haber un área que se encargue de, yo sé que la palabra es compleja, pero es importante, transversalizar. Transversalizar es cruzar una línea de aquí hacia allá que nos abarque a todos. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Que las leyes, que todo el trabajo legislativo esté permeado por la óptica de la igualdad de género y de los derechos humanos. No siempre es así, pareciera simple, pero no siempre es así. Se nos olvida, hasta en el lenguaje cotidiano nos olvidamos de mencionar a las mujeres. Y eso pasa también en la práctica legislativa. Y hasta se reían de un presidente que decía las y los, ¿no? Bueno, decían, ¿por qué? Ay, ¿por qué la? Pero debe de ser así, ¿no? Hoy es políticamente correcto, ¿no? ¿Verdad? De hecho es incorrecto no hacerlo, aunque la RAE diga lo contrario. Es que son muchos señores viejitos en la RAE que se niegan a aceptar el cambio, pero las mujeres llegamos y llegamos, sí, ya. Insisto, y además pues muy comprometidas, y yo he trabajado con muchas mujeres y le debo decir, tú has que trabajado con muchas, con mujeres, muchas mujeres siempre. Yo he tratado de hacer equipos con puras mujeres. Fíjate que a mí me ha funcionado muy bien trabajar con mujeres, también lo he hecho, aunque sí ha habido muchos hombres con quienes he tenido la fortuna de compartir en el plano profesional. Me he llevado muy bien con las mujeres. Yo creo que es un tema de, ¿cómo te digo?, de un mito falso, y hay que combatir los mitos, ¿no? Pues Mónica, muchas gracias. Entonces, ¿mañana qué? Mañana a las 11. Mañana a las 11 nos vemos en el Congreso. Te espero a ti, sí, ¿eh? Sí, sí, te, claro, espero a ti ahí. Vamos a develar la placa primero y después nos vamos a escuchar a la doctora Rocío Córdoba, que será una delicia escucharla a las 12 del día en su conferencia magistral, Las Mujeres que Hicieron Historia. Pues muchas gracias a la doctora Mónica Mendoza. Usted lo sabe, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos en la Cámara de Diputados en Veracruz. Gracias, Mónica, ¿eh? Muchas gracias a ti, Ramsés, al auditorio y desde luego también pues a la familia Ferraes, que siempre es muy generosa en recibirme en sus micrófonos. Además, una gran comunicadora, Mónica. Uy, no, cuando yo era niño, estoy violentando. No, ya ves, no, te digo. Me estás exhibiendo. Deja tú la violentada. No, pues somos amigos, no me gusta pensar. Vamos a una pausa y regresa. Estás en...